Hola, hola, mis queridos suscriptores de Lucy Henry SB. Ahora vamos con otro video más, mi gente linda. Ahorita vamos a preparar unas enchiladitas. Ya las tengo así porque he preparado el curtidito. He preparado frijolitos y huevitos. El queso. Y la salsita que no debe de faltar, mi gente linda. Así es que ya tengo casi todo preparado, porque ustedes ya saben que un video no debe pasar. Bueno, porque yo los mando a gente, ¿verdad? Entonces, un video debe de quedar entre 6 y 6 y medio, lo más. Entonces, esta enchiladita les quiero enseñar que es súper fácil de preparar. Ustedes las embarran de frijolito ahí como ustedes quieran, ¿va? Si le quieren echar bastante, le quieren echar poquito frijoles, a mí me gustan con poquito frijoles. Y vamos a echar curtidito. Esto es como preparar las rapiditas, miren. Yo me voy a comer 3 o 4, ¿no? Cuatro bien me las como. Henry dijo que no iba a querer porque está enfermito. No, porque yo le iba a llevar, le voy a llevar pisques. Nos preparamos estas enchiladitas que van con frijolitos, curtiditos, quesito, lleva huevito. He hecho bastante curtidito del que a mí me encanta. Entonces yo me voy a preparar 3. A este le voy a poner los huevitos. Quisiera que me vieran, pero le voy a poner los huevitos. Para que vean ustedes cómo se preparan y cómo quedan las enchiladitas. De ahí yo vengo, después del huevito les pongo el queso rallado como ustedes quieran. Si ustedes quieren también les pueden poner aguacate. Pero este es así como se prepara esto. Yo voy a preparar unas poquitas porque yo también puedo comer mucho de esto. Así es que, mis queridos suscriptores, esto quedó así, enchiladita bien tostadita. Usted viene y le agrega la salsita. Miren, esta salsita está pero picantillo, ¿ve? Le agrega a cada enchiladita. Así es que, mis queridos suscriptores, una receta más que ustedes pueden preparar su curtidito, su salsita. La salsita esta me encanta a mí porque queda riquísima. Así es que, mis queridos suscriptores, aquí tienen las enchiladitas. No hay necesidad de ir a un restaurante para comerla. Hagan el bien y no vean a quién, mi gente linda. Sean felices, aprendan a ser felices y que Dios nos ampare a todos, ¿verdad? Hasta otro video más, mi gente. Miren, ¿quién no se le apetece estas enchiladitas que quedan riquísimas, mi gente? El curtido que lleva solo es el rallado, lleva zanahoria, el repollo, la zanahoria, le ponemos cebollita rallada y le ponemos orégano, le ponemos sal y le ponemos el vinagre. Vinagre es de fruta, ¿verdad? El que se compra de fruta. Y queda un curtidito riquísimo también, ¿verdad? Y la salsa, pues ya le enseñé a hacer también. La salsa lleva los tomates, lleva un ajo, consomé de pollo y lleva
cebolla, chile verde, los tomates y un chile picante si ustedes quieren. Se pone a cocer y luego se muele y ya queda la salsita riquísima. Así es que mi gente, muchas bendiciones. Aquí dejo esto. Buen provecho, mi gente linda. La verdad que están riquísimos. Buen provecho y hasta otro video más, mi gente linda.